espanto ni en espíritu. Pues yo creo que así como existe el bien, existe el mal. En esta casa pasan cosas inexplicables. Son testigos pobladores de la pequeña comunidad leonesa. Llegamos al principio, porque llegamos, vivíamos ahí, en unos grandes golpes en la pared y en las puertas. ¿Qué escuchaba usted? Unos grandes golpes y adentro, en la sala, unos bujidos como por dentro. Y como que en la noche andaban jugando algunos como terneros. Siempre había un sonido que pegaban en la pared, como que daban un golpe. ¿Algún sonido, un eco? ¿Algo sí, así? Sí, un poco más fuerte, como fuerte, con mazo le daban. Como con mazo, algo así. Don Nicolás vivió en esta casa durante 8 años y es el mejor testigo de que aquí pasan cosas extrañas. Tenía temor porque no era correcto, pues si uno está en su hogar tiene que estar tranquilo. Y era diario. ¿No hubo momentos en el que cesara o que solo no, fueran algunos eso días era de diario, la semana? Digamos, terminaba un día y yo sabía que la siguiente noche era lo mismo, pues ahí lo tomamos normal. Una tortura, pues. Estuve ahí y me fui, pues. ¿Hay alguien aquí? Nadie habita la casa desde hace 20 años. Don Pedro Lozano la cuida actualmente, pero de larguito. No se atreve a dormir aquí y se instaló a unos 100 metros. Pero a lo mejor del otro lado venían las voces. Sí, yo me estaba moviendo, o sea, ¿verdad? Es cierto, estoy aquí grabando, pero yo me estaba moviendo, pues. Estoy parada en el mismo punto. Solo oía el ruido en las paredes. Sí. La historia resulta inquietante. Y un equipo de Crónica TN8 enfrentamos la misión de pasar una noche en la llamada Casa Aterradora del Tronco para verificar la historia de los lugareños. Todos en el equipo llegamos con más escepticismo que temor, pero las cosas cambian al recorrer el lugar. Don Pedro, ¿qué fue? Acelérate, cuando te desmayas. El ruido fue producido por la caída repentina de un objeto que estaba sujeto a la pared. Hasta este momento, no creemos que esté pasando algo sobrenatural, aunque nuestro vaquiano no se fía y piensa que el objeto no pudo haber caído solo. Bueno, usted lo vio, usted sí, lo vio. Para mí, pues, como raro, pues, porque nunca había oído sentir, pero ahora tal vez por la hora, pues, porque en el día no había peor. Por lo que ya muy avanzada. Sí, eso es. El pánico empieza a tener sentido para todos. Todos estaban platicando ahí, le hacían shh, shh, y yo le dije, pero estaba ahí hablando de unos gatos. Cuando nuestra corresponsal en León ve una sombra extraña. Buscamos para descartar la presencia de alguna persona o animal en el lugar. La noche apenas empieza y debemos calmarnos. Estábamos caminando en ese cuarto y el sonido se escuchó en el otro. No encontramos condiciones para quedarnos dentro de la vivienda y todos decidimos acomodarnos afuera. Ay, santo Dios. En esta esquina no hay nadie. Mire, para donde tú. Aquí nos enfrentamos al momento más tenso de la noche. Ruidos inexplicables provienen de la vivienda. Marjorie, quien nos acompaña en este recorrido, logra ver una nueva sombra como de una persona caminando orillada a las paredes. ¿Cómo no? Una cosa blanca. Sí, vamos. Como caballo, un caballo blanco. No se va, mamá. ¿Qué
obviamente. No sé, no aguanto, o sea, me siento los pies como flojos. Siento como que me voy a desmayar. Es que me siento mal, como que me falta el aire. Déjala que ya no la toque. Quítate. Su temor contagia a todo el equipo, pero debemos calmarnos. Llega la madrugada y creemos que ha sido suficiente. Por seguridad es mejor abandonar el lugar. Después de pasar la noche aquí, no nos atrevemos a desmentir la versión de los lugareños y por el contrario, el testimonio que nos llevamos es que aquí pasan cosas extrañas. Todos vivimos momentos de pánico. ¿Cómo no? Una cosa blanca. Me siento mal, como que me falta el aire. Yo he hecho reportajes de la mujer de blanco, de Arrechabala. Y yo no creo en esas cosas. Pero he escuchado. Y no es algo que vos hayas hecho.